Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión, como vieron en el título del video, bueno, vamos a hablar acerca de una planta suculenta, siguiendo con esta serie de videos acerca del género Haworthia. Ahora vamos a hablar de una especie en particular. Esta especie se llama Haworthia cuspidata. Si quieren saber un poco más, acompáñenos por el resto del video. Y bien, pues esta especie, Haworthia cuspidata, como sabemos, pertenece al género Haworthia y es considerada por los coleccionistas y por los cultivadores como una planta dentro de este género con uno de los portes más elegantes. Esta posee hojas carnosas y duras de un color verde oscuro y a veces amarillento, con unas líneas claras verticales en la misma sobre las hojas. Y bueno, tiene unas decorativas flores, por llamarlo de alguna manera, blancas que crecen al centro de ella. Esto la hace una planta muy interesante y muy apta para, bueno, cosas ornamentales, para este aspecto ornamental de darle una buena vista a algún espacio que queramos decorar. Particularmente, y en la opción de, o más bien del punto de vista de este canal y de nosotros como cultivadores también, hemos notado que esta planta puede entrar dentro de un top 3 dentro de plantas que puedan ser fáciles de cultivar, plantas recomendadas para principiantes en esto de las suculentas, porque como habíamos dicho, dentro del género Haworthia, bueno, pues son plantas que se adaptan muy bien a condiciones de luz, a condiciones de sombra o semisombra, a condiciones de humedad y a condiciones de sequía. Por lo tanto, vamos a tener que su cultivo es bastante fácil. Esto como una particularidad, como un dato interesante que queremos mencionar antes de pasar bien a la morfología y a más información de este género. Y bueno, vamos a mencionar también que no podemos hablar de un hábitat o una población de Haworthia cuspidata, debido a que la literatura nos marca que es un cruce. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un híbrido entre dos especies de Haworthia, en este caso Haworthia retusa con Haworthia cimbiformis. A esta planta también se le conoce comúnmente como planta de ventana de estrella, debido a que en las puntas de las hojas hay ventanas traslúcidas. Recordemos que habíamos mencionado que algunas de estas Haworthias tienen estas fenestras en las hojas para llevar a cabo su fotosíntesis. Esta planta es muy prolífera y es común encontrarla en colonias, debido a que, bueno, esta característica es muy habitual. Forman bastantes hijuelos alrededor de ella, lo cual hace muy apetecida por coleccionistas, ya que pueden tener una planta muy grande en poco tiempo. A veces, bueno, es confundida con sus padres, más que nada con Haworthia cimbiformis, más sin embargo, pues las hojas de la Haworthia cuspidata son un poco más gruesas, más carnosas y también son más cortas que las de la Haworthia cimbiformis. Esta planta es muy resistente y muy fuerte, lo cual ya habíamos mencionado que la hace excelente para cultivos de principiantes. No posee un tallo como tal y bueno, forma rosetas como estrellas, cortos, gorditos por llamarlo de alguna manera, los cuales son bastante apretados y llegan a medir de 6 a 10 centímetros de ancho. Sus hojas son de color verde lima a gris verdoso, las cuales tienen forma de cuña, son puntiagudas en la punta y con estas áreas traslúcidas en la parte superior. Son vidriosas de color verde oscuro y bueno, pues como sabemos, están cerca de las puntas. Estas le van a servir para llevar a cabo su fotosíntesis. La etapa de floración de esta planta principalmente es en verano, cultivándola en condiciones de exterior. Sin embargo, en condiciones de invernadero puede florecer de 2 hasta 4 veces al año sin problema alguno. Y bueno, llegando al cultivo, no podíamos esperar otra cosa, ya que es un cultivo muy básico, es un cultivo apto para gente que va empezando en esto de las suculentas. Y bueno, pues vamos a tener principalmente la exposición a la luz solar.
Esta planta puede soportar la exposición directa a la luz solar por cortos periodos de tiempo. Va a tener un cambio de color que, en nuestra opinión, no es tan favorable para la planta. Se ve más bonita de color verde. Y bueno, con el sol va a tomar una tonalidad marrón y puede llegar a deshidratarse si es una luz solar en exceso y es en las horas más calientes del día. Bueno, con unas 2 horas de exposición solar directa podemos tenerla bien y en buenas condiciones, y si no, pues podemos tenerla también en condiciones de interior con luz filtrada, y eso va a hacer que no cambie de color y que se mantenga en óptimas condiciones para su floración y para la salud en general de la planta. En segundo lugar, vamos a tener el riego. El riego de esta planta, si bien tolera, como ya sabemos, una humedad alta relativamente en comparación con otras suculentas, tampoco vamos a darle una humedad excesiva, ya que pues sí podemos hacerla susceptible a pudrición, a algunas plagas. Entonces, bueno, pues con un riego cada 10 días, yo creo que esa sería la mínima necesaria. Y bueno, de ahí podemos espaciarlos un poco más dependiendo de la temperatura que tengamos en ese momento en nuestra ciudad. Ya que bueno, aquí en invierno las regamos inclusive una vez cada mes y se dan perfectamente. Y bueno amigos, en cuanto al sustrato, vamos a hablar de un sustrato que debe ser 50% mineral y 50% materia orgánica como mínimo. A veces cometemos el error de que, como la planta es bastante resistente, la ponemos 100% en tierra para jardinería, y eso no es correcto. Lo mejor va a ser tener este sustrato 50% mineral y 50% materia orgánica, que vendría siendo la tierra, y podemos disminuir también la materia orgánica. Podemos llegar hasta un 75% de material mineral, agente drenante, piedra volcánica, y un 25% de materia orgánica. Esto nos va a ayudar con las plagas, esto nos va a ayudar con el exceso de humedad y nos va a evitar, pues bueno, problemas con nuestro cultivo de esta planta. La parte final en cuanto al cultivo, estamos hablando de la temperatura. Como todas las plantas del género Jabortia, vamos a tener que puede resistir temperaturas elevadas. Hablamos de los 32 hasta 35 grados por periodos de tiempo no tan prolongados, y también estamos hablando de temperaturas mínimas de 5 grados, de 10 grados. Bueno, pues habiendo tenido esto, sabemos que es una planta excelente para tener en casa con las condiciones que les hablé. Es una planta que inclusive puede florecer en condiciones de interior, puede darse bastante, y pues es una planta que les va a dar bastantes hijuelos. Ya entonces, si ustedes quieren tener plantas muy grandes, separarlas y tener varias plantas, sería excelente. Bueno, hablando de cultivo, esta es la parte final. Y bueno amigos, ya por último vamos a hablar acerca de la propagación de esta planta. Es una planta que, si bien podemos ver las flores que tiene, son flores pequeñas, flores discretas, puede polinizarse, pero pues esta tarea se torna difícil a falta de un polinizador con las condiciones necesarias para darnos semillas de esta planta. Entonces, bueno, debido a esta particularidad, que es que salen hijos por donde quiera de esta planta, la mejor parte o la mejor opción va a ser reproducirla a base de los hijuelos, ya que bueno, quitamos un hijuelo de esta planta y vamos a tener otra planta diferente, vamos a hacer que esta también prolifere bastante. Y bueno, es esta parte de la reproducción de la que queríamos hablarles. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video de esta planta de Jabortia cuspidata. Recuerden, cualquier duda aquí abajo nos la pueden comentar, y no olviden suscribirse, no olviden seguirnos en redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Locos por las Plantas.